Estamos en el restaurante Lagarto Escondido en el Ejido 3 de Mayo. Miren qué preciosidad de... ¿Esta es una boa? Boa constrictor. Esta es una boa constrictor. Sonríale a la cámara. Estoy secando la lengua. Hola. Les ofrecemos una gran variedad de platillos elaborados de nuestros productos frescos, que son los pescados de aquí de nuestra laguna de Champayán. Lagartos, ahorita me estaba comentando una historia de lagarto. Pues tenemos el lagarto, también otra mascota más. Ese lagarto tiene con nosotros 6 años de edad, lo criamos desde bebé. Llegó a un tamaño, pues ya que tuvimos que dejarlo libre en la laguna. Uh-huh. Y al notar nosotros que pues ya no se fue, y empezó a entender por su nombre y empezamos a darle de comer, y a la fecha lo tenemos ahí. Se llama Coquis y le hablamos y viene como si fuera un perro. Pero a ver cómo le grita. Pues Coquis, y le chiflo también. A ver cómo le chifla. Y sale entre los matorrales y llega aquí para darle su comida. Ahorita, y me estaba comentando el otro lagarto, el pequeñito, el que tiene de aquel lado. Tenemos un lagarto aquí en la alberca. Tiene aproximadamente 2 años de edad. Ese normalmente lo sacamos para que se tomen la foto del recuerdo. Le ponemos su cintita, lo bañamos, le ponemos su cintita en el hocico. Y listo para que ustedes puedan tomarse la fotografía del recuerdo. ¿Qué horario tiene usted aquí en este restaurante? El horario que tenemos ya de servicio es de las 11 de la mañana a 7 y media de la noche. Perfecto. ¿Y cómo llega uno? Pues si traes vehículo, los anuncios te vienen indicando. Estamos sobre la carretera Tampico-Mante, a kilómetro 30, está la entrada, rumbo a Estación Colonias. Y siguiendo el señalamiento hasta la orilla de la laguna de Champayán. Y por cierto, pues hay dos formas de llegar, en vehículo y en lancha. En lancha pueden aprovecharlo para que sea una aventura más y un viaje muy, muy agradable por agua. Perfecto. ¿Qué pescadito es ese? Ahí tenemos también el peje lagarto, llamado comúnmente como catán. ¿Cómo andamos? Ese también lo tenemos en platillo, lo tenemos como chicharrón de catán, muy delicioso y muy fuerte en nuestros platillos. Además de que es un pescado muy, muy delicioso, ya está en peligro de extinción. Pero nosotros aún lo tenemos aquí. Pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Guillermo Flores Sanzúa. ¿Algún teléfono? Teléfono 8331-683467. Thank you.